Hombre, pero no es plan Bueno, entonces ya estoy haciendo estamos en Xbox. directo ya aquí en mi canal de Twitch y de Play y de YouTube. Quedan 3 minutos y 55 segundos para que empiece la conferencia de Microsoft. Y aquí estoy con Kebukemon. ¿Eh? ¿Quién es ese? Ese quién es, ese nombre, la verdad, que es el único que puedo decir que mola, porque todos los otros que te has puesto. Y aquí Goku 90, como los viejos tiempos, tío. Y nada, vamos a ver qué tal la conferencia de Microsoft. Lo que yo inglés no sé, pero bueno, espero que si alguien quiere traducir, pues. Yo sí sé inglés, pero No creo que estés una hora leyendo un directo, ¿no? no, no lo digo porque además te oigo a ti por encima. Lo que es el directo no lo oigo muy bien. Hostia, es verdad, encima mi voz de mierda está ahí de relleno. No ves. Y bueno, a ver qué tal, ¿no? A ver las expectativas de este. Hombre, tiene la de ganar Xbox este año. Hombre, al no ir Sony, seguramente todas las novedades las presenten aquí. Pues por eso yo he dicho, yo la voy a grabar, la voy a emitir. Pues ya que Sony no va, yo es que, según como sean los de Microsoft, dentro de 2 años me paso a Xbox, ¿eh? Es que normalmente todos los juegos así multiplataforma los enseñaban algunos en Xbox, otros en Sony, pero como este año no está Sony, digo yo que enseñarán aquí Pero si se ha casi todo. filtrado, se está filtrando todo con la tontería. No, 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 pero no lo digo, yo no he visto nada. No, Que no, no, luego. no, no, yo tampoco he visto nada, pero he visto noticias que pone filtración, no he entrado, solo he visto que ponía filtraciones de Nintendo, filtraciones de. Por eso te he pasado lo del Animal Crossing, que he dicho, mira, que dice un gilipollas que se ha filtrado, ¿eh? Oye, es que no entiendo eso de ver las filtraciones antes del E3. Le quitas toda la gracia. Yo lo del Animal Crossing Metromanía no me lo creo. No suena el nombre de Animal Crossing. No, hombre, qué metro, qué metro. Qué Metromanía, tío. Que es el Metro Exodus Animal Crossing. Vamos con la mascarilla ahí matando a los animales. Hombre, puede ser, ¿eh? Tampoco sorpresas más grandes se han visto, pero. Pero si se filtra ahora el título es para pegarle de hostias al que la haya filtrado. Porque te quita las ganas de ver las mierdas estas. Que no Nada, son. yo no he visto nada, No, ¿eh? yo No, no, yo no paso de ver. tampoco. Pero yo lo de Animal Crossing porque busqué, me picó el gusano, digo, pipiri, pipiri, miro eso de metro, digo, ¿qué metro? Y se ven como edificios. Hombre, eso sí que me lo creo ya, lo de los edificios. Va, Hostia, que le pico el gusano al Chris. que empieza. Le pico el gusano al hombre. El gusanillos, chaval. Y bueno, mucha gente no hay viéndonos, pero bueno, lo que hay. Bueno. Me está viendo un robot, menos en nada. Si te ve un robot, ya tienes bastante, ¿no? No. Bueno, mejor que te vea un muerto, que hay muchos últimamente por ahí. Y nada, Que ya empiece, ya empiece. suscribiros a Kurama Neko, que es un buen chaval, ¿eh? Es gente de humilde. Eso porque no lo conocéis, que sí. Es gente buena, es de esta gente que. ¿Cómo está, amigo Che? Y luego te mete una puñalada por la espalda que. Ni el CJ de los Santos. Vaya tela, David. Hombre, Soy. acabo la cuenta atrás, pero aquí no empieza nada. Ah, Ahora ya empieza, ya empieza. empieza. Que sale el Buck Spencer, ¿no? Hay Buck Spencer, perdonad, ¿Qué? ¿eh? Que se murió, ¿verdad? Que hacía pelis. Hostia, Juego que nuevo, empieza, juego nuevo. va, venga, venga, venga. Venga, 8. estos normalmente suelen ir a saco, ¿eh? Presentan todo de golpe. Es lo bueno. A ver si este año hacen lo mismo y Ay, que yo no. no puedo, ¿eh? A ver si enseñan un juego de From Software, amigo. Eso está de puta madre que vayan a saco, porque qué gracia tiene que se tiren 2 horas y enseñen a un subnormal bailando ahí. Como los de EA, se tiran 2 años hablando. El de EA ni lo grabé de lo malo que era. Oye, me aburrí. Vi el Star Wars y lo quité. A ver, ¿Qué digo? Voy a ver. que se viene el Dragon Ball, ¿eh?
Ah, el Forza, ¿no? Horizon. Sí. Halo Infinite, el Battletoads. ¡Hostia, el Battletoads! Lo van a sacar, el Battletoads. No me jodas, es Sí, juegazo, ¿eh? se anunció el año pasado que iban a sacar uno nuevo. Es verdad, el Battletoads, tío. Qué nostalgia. ¿Ese no era el de la granota esa que es del espacio? Sí. A mí me llama mucho la atención el juego ese de Microsoft de los piratas, que juegas online. Sí, a mí también, pero cuando salió no es que oyese muchas. Pero que, oye, está chulo. O sea que el juego estaba muy verde todavía. Dale, Pero empieza. dale tiempo. A día de hoy seguro que ha cambiado. A ver por qué empiezan. Empezarán por Halo, me imagino. A mí me molaría mucho jugar los Halo y todos estos juegos. A ver qué es esto. ¿Esto es Halo? No. Esto no es el juego a Este que... no es el Outer Worlds. ¿O es Halo o es el Outer Worlds este? El de los creadores de Fallout. A ver, a ver. Ah, Creo que es sí. ese, Ah, ¿eh? sí, aquel, ¿no? Aquel, ese que se vio el año pasado. Sí, que es de los creadores originales de los Fallout. Sí, sí que es, sí Sí, que es. es este, yo creo que es ese. Se nota además, Pero, tiene. hostia. ¿Este año no tenemos al de este sentado ahí o qué? Pues este sí que me interesa mucho este juego. ¿A quién? A Phil Spencer, dices. Al Batista. ¿Te Ah. acuerdas? El año pasado fue bueno, tío. Año pasado. ¡Ey, Games! Un saludo, Games. A ver qué tal se ve esto. Pero Que tiene buena este pinta el juego que juego. es como un Fallout, más o menos. Sí, tiene pinta. Es muy Ah, del estilo de Fallout. está de oferta el Fallout, te lo iba a decir, ¿eh? El 4. Con todos los DLC ha bajado 29 pavos. Sí, lo he visto. Hostia, pues tiene muy buena pinta este Tiene una juego, ¿eh? pintaza este juego. Yo ya te digo, yo tengo ganas de jugar los Fallout y estos de Bethesda, tengo ganas. Nada, yo sí los he jugado, están de puta madre. Curiosidades que te pasan ahí en esos juegos, la verdad. Sí, ya te he comentado alguna, ¿no? Sí, molaría que saliesen todos los Fallout en una colección para cuatro. Oye, pues de momento está chulo este juego, ¿eh? No sé si viste el otro día que va a salir el primer Ni no Kuni. Ah, sí, lo vi, hostia, pues yo, el primero es la hostia, ¿eh? Bueno, en verdad el primero salió en la DS, ¿eh? En verdad. Sí. Pero hostia, que remasterizado está de puta madre. Hostia, 25 de octubre. Este año entonces. Eso no estaba confirmado, yo creo. De puta madre, ya tenemos. Pero para la 4 también saldrá, digo yo. Buah. Sí, claro. A finales de este año hay un montón de juegos. Venga, que tenemos aquí a Ricky Martin. No, qué hombre, no, hombre, aquí no. Un saludo, Games117, gracias por pasarte. Don. ¿Este quién es, tío? Ah, de Ninja Theory. A ver qué presentan estos. A ver. Decían que estaban haciendo un juego nuevo. Se presentó el otro día. Se filtró o algo así. Pero no he visto nada. A mí no se me oye la conferencia, ahora que me doy cuenta. A mí tampoco, bueno, a mí muy flojo. Anda, que he tardado. Joder, tío, que me ha asustado, digo, que se me ha ido el directo, ¿eh? Y era el móvil que lo tenía sin internet. No sé, no gana uno para disgusto hoy en día. De verdad. No gana uno para susto, ¿eh? Hoy en día. Ya ves. Bueno, A se... ver, a ver. A ver qué van a enseñar por. Vamos, vamos. A mí me molaría uno de anime exclusivo para Xbox. Calla, ¡hostia! A ver, a ver. Esto tiene pinta de Overwatch. Sí, tiene pinta De Battle Royale, de ese, ¿no? De Battle de juego Royale. multi. Sí, de juego multi. 4 versus 4.
Ya no me gusta. No soy yo de este tipo de juegos. Yo no sé, tendría Pero que se ve pensar. bien, ¿eh? Pues se ve bien. Hostia, si es un juego de pelea, no te digo yo que no, que está guapo, tío. Oye, que Sí, pero no. yo de esta gente yo esperaba un juego simple para un jugador, vaya. Tú eres más de un juego de un jugador. Sí, no soy de multisio. Y esa tía que se le ve todo. Se le ve todo a la tía esa. ¿No la has visto? Que Sí. se le veía todos los pechos, hijo. ¿Eh? Se le veían los pechos. Bueno, Bueno. ahora es andaluz usted, ¿no? No, no, es verdad que hago yo una, tío. Si está Solo te queda barato. comprarte pez del año de la pera. No. Hostia, no me jodas, tío. Sabes que tenía que haber hecho Sony este año, pero es que. Otro juego, otro juego. A ver. A ver cuál es este. A ver, ¿no decía alguno de los Simpsons que iba a salir? Sí, los Simpsons supuestamente están en el E3. Yo Pero no. los Simpsons son de EA. Yo creo que los derechos de los. Ah, el Ori es este. No, Es de pero EA. son de a los derechos. Creo que los derechos de los Simpsons en videojuegos son de EA, ¿eh? O sea, los derechos de los videojuegos, me refiero. Igual que los de Spider-Man los tiene Sony. Y los de los Vengadores ahora mismo los tiene Square Enix, ¿no? No sé. Están haciendo un juego de los Vengadores, pero no sé si tienen ellos los derechos. Supuestamente los tenían. Fua, yo es que. Este juego no, supuestamente iba a salir este año, ¿no? No me El año acuerdo, pasado, que dijeron no me 2019. acordaba de este juego, la verdad. Sí, este ya lo enseñaron el año pasado. Es la segunda parte de Ori. Es una pasada, Se tendría que ver, ¿no? El Dragon Ball RPG aquí. es verdad, hace tiempo que no se sabe nada de ese juego. Por eso se tendría que ver ya un combates, ¿no? Y eso. Sí, no estaría mal verlo. Tiene toda la pinta que es como los Legacy Goku del Advance, pero para la 4 y Hostia, la. 11 de febrero de 2020. Bueno, para 2020 ya. Al menos ya van dando fechas, porque. Lo que interesa a la gente son las fechas, no un tráiler y ya lo diremos en otro. No, otro juego. Sí, pero es otro de Xbox. ¡Buah! El Minecraft, ese para los hijos. No, para No, nadie, no, no para. es Minecraft. Es de los creadores de Minecraft. Pero es que a mí estos Bueno, juegos así no me interesan, ¿eh? pero sí que es Minecraft, ¿qué coño? Sí, es Minecraft, pero. Modo historia, ¿no? O. Ah, será la segunda parte del modo historia. Ah, no, no, no. Es. Minecraft Adventure o algo así, ¿o qué? Parece un hack and slash, así tipo. Tipo Zelda. Bueno. Yo, a ver, yo en Minecraft sinceramente no he jugado. Jugué al de la Vita, lo probé. Porque cuando la tuve me lo regalaron con la Vita, venía ya y no es un juego que me enganche tampoco, Ah, a mí sí me gusta, mola, me gusta construir y eso. A mí Está bien. no. No te creas que. No se ve mal este juego. Se ve bonito. Yo el Minecraft, pues me gusta más el otro, el Dragon Quest ese de construcción. No, a mí el juego me gusta, lo que no me gusta es la comunidad que tiene. Ya, y nada más que grabes un vídeo de esto ya te están insultando y no, no sé. Vienen todos los críos, No te ¿no? respeta nadie en esta vida ya. Vale, un juego de mazmorras. Hombre, tampoco está mal, yo no critico, a ver. Cada uno juega lo que le salga a las cojones. Obviamente. Y yo le he probado el Minecraft, a lo mejor me hubiese enganchado si le hubiese dedicado tiempo. Mira, la nueva Xbox edición Spencer. Joder, ya tardaba el hombre este. Dice que está el Miyamoto ahí, ¿eh? Eso dice la gente. Como no salga momificado el hombre. No, que está vivo aún el Miyamoto, hombre. Pobrecillo, que a mí me gusta ese hombre. ¿Tú te imaginas un Mario nuevo? Un Mario. Hostias, este hombre no pasa el tiempo por él, ¿eh? Todos los años sale igual. Es como el de saber y ganar, ¿no? El tío ese de las gafas, que está siempre igual. Sí.
Xbox, petar, ¿qué Xbox? Pues supuestamente esto dura 2 horas, ¿eh? O sea, que para rato. Hostia, presentaron la nueva Xbox al final. Decían que sí, que la iban a enseñar. Hay rumores que dicen que van a hacer una aplicación para jugar a juegos de la Switch en la Xbox. Sí, decían que iban a sacar Y el Game Pass este. de la Xbox para la Switch y eso, como una colaboración entre consolas. Pues oye, a mí yo creo que los que se acercan más a Nintendo son los de Microsoft. Sí, bueno, es, también se han aliado con Sony para lo de Sí, del juego pero para con Play de. Nintendo tienen buen rollo esta gente, ¿eh? Hombre, como no venden, no les queda otra que hacer amiguitos. Eso también, ¿eh? Ahí la ha dado el chaval. Venga, 2 euros para el chaval. Para la hucha. No, no, hombre. Bueno, pues ya, No, no. de aquí el directo, ¿no? Qué broma, hombre, tío. Si no me da nadie, si yo soy pobre aquí. No sé qué está diciendo, pero la gente está podrida. La gente está podrida, dices. Está Ah, aplaudiendo. hostia. Te he entendido, la gente está podrida. También, porque Yo te lo juro, yo antes de morir, porque todos vamos a morir, me gustaría ir a un E3, asistir ahí. sí, pues ya cada vez van siendo menos de Se tres. están apagando los E3 ya, ¿eh? Pero Bueno, la todo cul... cambia. Pero yo creo que no los van a quitar, yo es que... Pff, no sé, es... No, yo creo que igual acabarán todas las compañías haciendo conferencias tipo Nintendo, ¿no? Nintendo Direct. Sí. Es una pena, pero es que es verdad, estamos en otros tiempos, ahora ya es todo muy diferente. Todo huele a un Bueno, yo final. si todos hacen un Nintendo Direct, tampoco es nada mal, está bien. Lo Bueno, importante es que enseñen cosas chulas. mientras tengan esencia y estén chulos. Claro. Si lo piensas bien, Nintendo siempre ha hecho directs. Se pierde un poco la magia del E3, pero. A ver, los Nintendo Direct. Para mí es lo mejor que ha hecho Nintendo. Ha sido una idea de puta madre. Porque aparte de que tienes que pagar mucho dinero, ¿no? Para que te contraten el estadio ese, ¿no? Sí, bueno, aquí todo el montaje de todo eso tiene que costar una pasta. Pues entonces Nintendo lo que ha hecho ha dicho, pari pori papori, nosotros no queremos gastar más dinero, hacemos nuestro propio formato y a tomar por culo. Es lo mejor al final. Ahí me molaría trabajar para Nintendo, aunque sea de cartero. Pues de conserje. Joder, aspiras alto, ¿no? Hombre, yo de programación poco. A lo mejor tú sí llegabas a algo, pero yo... De alfombra de ratón, me veo yo allí. Es verdad, es que yo no llego a nada en la vida Joder. ya. 60 juegos dicen que iban a anunciar, ¿en serio? Sí, pero esto ya lo habían dicho. ¡Ay, que me corro! Bueno. Yo no te juzgo. ¡Hostia, que han baneado al Randy, el robot! ¡Hostia, que lo han baneado en el... ¡Hostia! ¿Sí? ¡Hostia! ¡Que te han baneado, Randy, el robot! Yo no tengo la culpa, es que he puesto un moderador que es un robot. Ah, un bot, has puesto. Porque me ha dicho que me mata o algo así. ¡Y lo ha baneado! ¡Hostia! Eso, Randy, ¿eh? De mala educación, ¿eh? Decir que me vas a matar. A ver si te voy a pegar un pistolazo, ¿eh? Este Randy. Esto es de Star Wars. Sí, pero este ya se anunció en EA, ¿no? Sí, este ya se vio ayer. Pero dijeron que iban a enseñar más hoy, aquí. Buah, este juego pinta chulo, pinta muy. Mola, es tipo Uncharted, tipo. A mí Sí. Star Wars me mola. Me gustan los juegos de Star Wars. Están guapos. Este. ¿No te suena el negro este? Sí, este sale en la peli de. Pero Este es está. el. Pero Forest está. Whitaker. Está relacionado con la. No le he visto la peli, ¿eh? La verdad. Sale en la última. Bueno, en la última no, en la de. Joder, ¿cómo se llamaba? La de Rogue.
Rogue One. No lo he visto, no. Es que yo Star Wars me mola, pero no sé, es como que me da pereza ver las pelis. Están chulas, pero no sé. Hostia, pero el juego se ve muy. Se ve potente el juego, ¿eh? Yo sí las he visto, las pelis. Yo me vi, la última que vi es la de. Las tres. Buah, mejor me callo, que aún meto la pata. Yo ya desde pequeño las vi. Yo sí, yo también las he visto, pero. No es una saga que tampoco me haya maravillado la vida, ¿eh? Hombre, a mí me gusta, pero tampoco es que me vuelva loco como a mucha gente. O sea, que es como. A mí me mola también Harry Potter y todo esto. Pero que no soy un fan de esos que. ¡Ah! ¡Ah! 200 pedidos de Amazon, de lo mismo, ¿no? No, a mí me gusta, pero hay gente que está muy loca por Star Wars. Han pegado, han pegado a gente en el cine. Por decir spoilers. Sí, sí. Está la gente muy viva últimamente. ¡Muere Uncharted! ¡Pimba! ¿Eh? Si fue un tío y dijo de broma que moría Spider-Man en esta. ¡Hostia, de miedo! ¡Espera, qué de miedo! Un juego de terror. Espera, espera, que aún flipo hoy en colores yo. ¿Qué puede ser esto? Espera. Ah, coño, ya sé cuál es. ¿Cuál es? Este no es el Outlast. No, pero el Outlast está el 1 y el 2. ¿Van a sacar el 3? Será uno nuevo. Con la camarita. No. Esto es un Devil Within 3. No. Devil Within 3, si lo enseñan. Es verdad. ¿No será Alan Wake 2? Puede ser, es lo que estaba pensando. Puede ser, pero es en primera persona. No, pero que tiene buena pinta, ¿eh? El juego este. Alan Wake no era en primera persona. Que siempre pueden cambiar. ¿Eh? Venga, hagamos apuestas. ¿El Outlast 3 o el Alan Wake 2? Puede ser el Outlast 3, ¿eh? Sí, y ahora te salen extraterrestres en vez de zumbaos. Yo es que no he jugado a ninguno de los anteriores. Yo probé el 1. Y la demo. Por eso no, y la demo. No sé decir, sí. A ver, no están mal, ¿eh? Tampoco los Souls. Sé que me dijeron que en el 1 y en el 2 no hay combate, solo. No, huyes. Es de escapar, es de correr. Sí. ¡Hostia, hostia! Aquí no, de momento no se ve combate. Así ¿no que... será el proyecto de la bruja de Blade? No sé, no creo. El videojuego. Ah, que tiene. Pero ¿te acuerdas que había un bosque y aparecían cosas de estas en la peli? Sí, sí. ¿Tiene... A ver qué es. Espera. Sí, es la bruja de Blade. Sí. Mira. Creo que sí, ¿eh? ¡Sí! ¡Hostia, qué lindo! ¡Hostia! Te lo he dicho. Pues tiene buena pinta, ¿eh? Que la. Un juego del. El 30 de agosto. Un juego ya. De la bruja de Blade, tío. ¡Hostia, hace de Project Cyberpunk! ¡Cyberpunk, tío! ¡Guau! Hay rumores que dice que sale ya este año. Se ha filtrado las ediciones y todo. Guau, como salga este año. Yo ya peto porque es que sale mucho este año. ¡Hostia, pero la bruja de Blade el juego, tío! Sale muchísimo este año, hostia. Espero que este juego se vaya para el año que viene. Que Kevin, no me encuentro bien ahora mismo. Estoy viendo muchos juegos y puedo. Batista edición 2077. Que a lo mejor sale el Batista, también en este juego. Hostia. Es verdad, se parece. ¿No? Es verdad. Que se parece y todo. Este tengo unas ganas yo de tenerlo, este juego. Guau. Es como el de Witcher, pero en el futuro, tío. En primera persona también. Pero que sí, que tiene una pinta este juego. ¿Sabes a qué me recuerda este juego? La serie de Altered Carbon, que es futurista. Bueno, sí, tiene toques de Ghost in the Shell, de Akira, de. De Blade Runner y todo. De Blade Runner, sí. Hostia. Pero podemos crear el personaje también aquí. Sí, sí. Que digan fecha, por favor, que digan fecha. Que la digan, porfa. Hostia, yo no quiero que salga este año, que no, hay mucho lleno. No, no jodas que sale, podremos llevar coches. Sale Pokémon, sí, esto ya se vio un gameplay. Puedes conducir y puedes hacer todo. Pero el de la. Hostia, yo me pillo Xbox, ¿eh? Me la pillo. Es que este año sale mucho, sale Death Stranding, sale. Y sale el, Pokémon, y sale. El Animal Crossing. Bueno, Animal Crossing supuestamente. Y el de la bruja de Blade me ha llamado, ¿eh?
Sí. Y sale ya, 30 de agosto. Pero no sé si ponía para 4 también. Sí, claro. Yo no sé, es que Sí. tú... Este juego también sale para la 4, no sale en la Pero es que Xbox. tanto Para juego, ¿no? PC también. Es que hay mucho y encima este juego tiene pinta de ser largo. Este es Largo de cojones. como el de Witcher, que es largo Sí, también. como The Witcher, claro. Yo ya me terminé la historia de los del Odyssey. Pimpa, se lavó la cara y hostia el gato. Joder. Le ha durado la cara limpia al Esto hombre. tiene pinta de que te los cargas a todos. ¿A que sí? En la historia, seguro. Yo quería ya un juego de estos así. Pero no, ¿no has ¡Buah! visto el gameplay de este juego? Sí, he visto cosas, pero si tengo Porque ganas de este juego. ya se mostró hace unos cuantos meses. Es lo que hacía falta, un juego futurista. Y me han comentado que en el juego habrá clubs nocturnos, ¿eh? Así que... Amigo, ya está usted No, no. pensando en noches tórridas. Hostia. Pero que le tengo ganas a este juego. A mí me da igual que sean largos los juegos, ¿eh? No, Sinceramente. a mí también, pero es que este año hay mucho ya. Uf. Sí, pero no, nadie te obliga, a pillarlo de salida. No, hombre, pero las ganas las tienes. Eso sí, eso sí. Eso sí que es Joder. verdad. Entre Pokémon, el Monster Hunter, Death Stranding. Y como salga este año, me pego un tiro ya. El Monster Hunter. El Monster Hunter ya está. Tú dices el DLC de la Sí, nieve, ¿no? bueno, la expansión, claro. Ese también caerá, ¿eh? No, sí, por caer caerá todo poco a poco, pero. ¡Hostia! ¡Ese! ¡El que hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! 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 John Wick. ¡Hostia! ¡Que sale el puto John ¿Qué ¡Que dices? está ahí! ¡Mira lo que está ahí, eh! ¿Qué ¡Míralo! ¡Míralo dices? que está Sale ahí! aquí todo. ¡Que está ahí! Hijo puta, el Keanu Reeves. Míralo. No me lo esperaba el Keanu Reeves aquí yo. Hostia, que sale en el juego, el desgraciado este. Ahora se saca una pistola, los mata a todos aquí al público. ¡Hostia! No diga eso, tío. Hostia. ¿Te imaginas? Yo a este tío lo admiro, ¿eh? Este tío a mí me cae bien. Ya, a mí me gusta mucho Keanu Reeves. Las pelis de John Wick también. La de Matrix. Constantine, ¿eh? Bueno, Molan, molan. a mí me Es muy mola este buena. tío. Es un tío cojonudo, más. Es buena Ya, gente. sí, he visto que ayudaba a la gente y eso. Míralo, mira que está flipaete hoy, ¿eh? El Keanu Reeves. Que sale en el juego, tío. Hostia. Yo No me lo solo esperaba. más razones para pillarlo. Sí. Que me enamoro de este tío, ¿eh? Que me vuelvo gay por él. Y yo solo lo dejo Bueno, ahí, ¿eh? yo límite hasta aquí el streaming. Un No, no, placer, no. Sebas. Que no, pero hostia, ¿qué papel tendrá este tío en el juego? ¿Que lo Hombre, podremos controlar o John qué? Wick puede ser en el juego, porque. No, yo, como no sea el John Wick futurista, en vez de Pero igual. matar con lápices, mata con microbombas. Pero igual es así un personaje del estilo de John Wick. Este últimamente está en muchos sitios, ¿eh? Ha participado en Toy Story 4. ¿Sí? Sí, en Star Wars se rumorea que también. No sabía eso. Se está haciendo muy famoso, ¿eh? Últimamente el Keanu Reeves. Se rumoreaba también una nueva entrega de Matrix. No las he visto las de Matrix, mátame, pero no. Bueno, pues tienes que verlas, amigo. He visto alguna. Nada, están bien. Y jugué al juego, que bueno, mejor ni mencionarlo. Bueno, el juego, la verdad, es que te lo podías haber ahorrado, Sebas. Joder, el Porque juego. tiene tela. El de PS2, dices. Sí, el PlayStation 2. Mira la Joder, no sé. camiseta que llevo. Mira qué guapa la camiseta. Venga, hombre, sácate un lápiz, ¿no? Y mátalos a todos. Hostia, lo del lápiz a mí no, hostia. Le queda bien el pelo largo a este tío, ¿eh? Hostia, que se motiva. ¿Cuánto te han pagado, Keanu? No, no le habrán pagado. Este va, ¿eh? Este lo invitan y Hombre, va. ese. Y encima... Hostia, es como mola la conducción. ¿Te imaginas que meten un online?
alternativo a los GTA Online. No creo. No tiene pinta. Molaría, me gustaría jugar contigo a este Buah, juego. qué pasada de juego, tío. Qué ganas tengo de jugar a este. ¿Qué? A 2020, menos mal. Hostia, sale muy tarde, tío. Buah. No, no, mejor, mejor, mejor. Pero 16 no de me abril. jodas, pero yo quería jugarlo. Sí, hombre, yo también, pero es que hay muchos. Hay muchos. Yo estoy. Joder, yo no puedo, eh. Buah, 16 de abril. Uf. Me está gustando mucho esto de Microsoft, ¿eh? A ver qué es esto. Animal Crossing versión Xbox. Se ve bonito ese juego. Es un plataformas. Se ve bonito. Pues Joder. sí, pues oye. Puedes construir. Hostia, ¿qué construyes? ¿Un barrio en un barco o qué? Sí, como que lo vas ampliando, ¿vale? Ese que es el Tom Nook del chino, ¿qué? Esto que Pero es Animal Crossing, es verdad. te lo iba a decir yo, Animal Crossing. Oye, pues no tiene mala pinta el juego. Es como el arca de Noé, ¿no? Tienes a tus animales, ¿no? En tu barco. Sí. Goodbye. Hombre, ¿Eh? pues no está mal. Se ve así animado, ¿no? Los dibujos así americanos, ¿no? Se ve Animados. bonito, se ve bonito. A lo cartoon y eso. Sí. ¿Te imaginas que anuncian el juego de ¡Ey, Arnold! El videojuego. A los GTA de Arnold. Sí, ¿no? Le robas la bici al llegar. Speedy Fire para Xbox y Windows PC. Hombre, hostia, para el PC entonces me lo bajaré. No pirata, amigos, ¿eh? Intentaré comprarlo. Quien dice comprarlo dice descargarlo de Taringues. No, no. Hostia. Espera, espera, Hostia. que viene otro. Espera. Espera, espera. ¿Esto qué es? Es el Dragon Quest, ah, ¿no? Parecía un limo. Tú ya ves Dragon Quest al lado. No, sí, yo ya. Sí, esto es el Battletoads. Este sí, este hay que pillarlo. Sí, es el lado. Hay que pillarlo, pero primero, lo primero, amigo. Hostia, qué podrido está ese. Le han hecho como el antiguo, ¿no? ¿No había un juego de battle de estos tíos con las tortugas ninja? Sí. ¿Qué Bueno. quieres? Que sí. Bueno. Oye, como juego no está mal, ¿eh? Para echarle unas vicios. Que no, Hostia, mira joder, el. tiene que salir un cerdo. Con el asco que le tengo a los cerdos. No, si ya aparecen aquí también, los personajes ya. Vamos a empezar ya Sí. aquí en D3, también tienen que aparecer ya. Espera, que sale un Battle Boss de estos. The Legend of. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Eh? Es una copia del Zelda, ¿no? Pero, ¿y ese libro de manualidades? Hostia, qué chulo, ¿no? ¿Pero qué es esto? Se está dibujando tu historia, ¿no? Qué chulo, ¿no? Hostia, qué bonito el juego este. ¿Pero qué es? Es como un juego pintado en un cuaderno. Sí, pero a que parece un manga. Como que vas dibujando la historia y eso. Tiene pinta de Hostia, qué bonito. Qué minijuegos. chulo. Tiene pinta de ser un A juego que de aventura que te vas encontrando. parece el cuaderno ese que vendían de que esos cuadernos así de actividades. A Bueno. que sí, no sé, eso, yo tenía cuadernos de actividades de Scooby-Doo y A mí de. me recuerda a los dibujos que hacía estando yo en clase, en el cuadro. Amigo, no empecemos que esos tiempos no me traen buenos recuerdos, ¿eh? Joder, hostia. Yo también dibujaba, pero bueno, deberíamos dibujar otra vez, la verdad. Espérate, Bueno, hostia, pero no. mira, el Shin Sans. Hostia, ¿te has fijado ese esqueleto? Ese esqueleto de la cara. No, ya hasta la E3, ya. Hay muerte ya hasta la E3. Toma, vamos a bailar, venga. Bueno, amigo, ya ha acabado el E3, espero que os haya un hombre. Que tiene pinta de final, ¿eh? No, hombre, ¿qué dices? No acaba ya, no, no sé. Si dura 2 horas, supuestamente. Eso sí aguantamos, porque nuestro cuerpo ya nos pide cama, ¿eh?
O hasta que salga John Wick y los mate a todos. Hostia, tío, qué bonito es el John Wick. The Good Life, este juego que... ¿Y ese juego de hacer fotos a un viejo? ¿Lo has visto? Hostia. Estos son indies, ¿no? Sí. Yo te, pues los indies son el futuro. Sinceramente. Hombre, hay indies muy buenos. Ya, pero lo digo de verdad, que son el futuro. ¿Qué mierda es esta de Félix the Reaper? ¿Qué Félix? ¿No lo has visto? No, no me he dado cuenta, tío. No. Sí, lo estoy viendo, pero pasa muy rápido. Hombre, yo me pasé un indie, el de Timothy contra los aliens. Un indie español. Anda, que te ha sido a bajar, te ha sido a pasar el mejor. Bueno. Pero por indie, bueno. Ya, también es verdad. Yo quiero pasarme el Undertale, pero no en español, claro está. Yo ese ya me lo pasé en su día. Igual me lo paso. Quien dice me lo paso, dice lo dejo a los dos días. Aquí echando mierda ya en directo, echando mierdecita. Espérate que saco un lápiz y ahora. Aún te saco el lápiz por el móvil. Y el mío es. Bueno, no, mejor me gallo. ¿Qué iba a decir ahí? No sigas porque ya me veo yo. Body, body, bon, bons. Bueno, era no. Necesario, ¿no? Pero. No, no, vamos a dejar el tema que viene la parcas, la parcas. ¿Por qué cojones la gente le llama parca a la muerte? Bueno, ya sabes. Que los que son de allí no. Ya, pero aparca. Es como que te dice, no, que la muerte te aparca. ¿Cómo que me aparca el coche? No, cojones, que viene la parca. ¿Pero qué parca? La paca. No, la parca. Es que no te puedes comunicar con esa gente. No. Si te comunicas con ellos, al final te acaban diciendo que tienes voz de molleja y... Hostia, qué bueno, tío. Y te hunde. Estoy mirando aquí. Y tenemos 3 likes, ¿eh? A darle las gracias, hombre, a esta gente tan amable. Esta gente que nos consume... Y nos va matando lentamente. Nos consume. Yo, consumido ya. Yo quiero el game. Yo quiero el Game Pass para mi tostadora de HD. Está gracioso el hombre, ¿no? Está graciosillo. Hostia, mira el Batman. El Se metro. Encuentra el chabón. El chabón. El Guasons. Oh yeah. El Mujeres de Ponferruts. A ver, que me voy a rascar aquí abajo, que me pica. Bueno, era necesario decirlo. Hombre, claro, hay que dar el mínimo detalle, ¿no? Porque la gente quiere saberlo todo hoy en día. Sí, sobre todo de ti, ¿no? Sí. Bueno, venga, que quitar esto del Game Pass, que quiero ver lo bueno. Y no sale el Kitano, ¿eh? El Takeshi Kitano aquí. Bueno, a lo mejor no. No sale. Ese nunca yo a E3 y no le gusta los juegos a ese hombre. Hombre, ya. Pero. Sí, lo digo, por... Pero no, sí, pero sale en el Mafia, ¿no? En el Yakuza, ¿no? No. ¿No salía en un Yakuza el Kitano? De Yakuza, ¿no? No sé. Yo me parece que lo vi en uno de la Yakuza. El FIFA 29, tío. Un nuevo Batman no creo, ¿eh? Que hay gente que está diciendo que va a salir un nuevo Batman. No lo creo. Hombre, que no estaría mal un Batman nuevo, a ver. Los Batman están guapos. Sí, pero... Pero yo creo ya que... Está. Ya es hora que hagan otra cosa. Yo creo que deberían hacer un juego de las tortugas ninja a lo Batman, a lo Spider-Man. A mí me molan las tortugas ninja. También. Pero lo que pasa es que el juego que hicieron el último, vaya mierda. El Metro Sod. Hostia, el Metro está guapo. Hay un reboot de las tortugas ninja en un universo paralelo.
¿Dónde? Sale el Di Giorgio, el Juan Carlos. Hostia, joder, no jodas, tío. Hostia, yo ya me creía que era una serie de verdad o un juego. Prey, el Prey a mí no me gustó. No. No sé, no. Que Está bien. no está mal, pero que para pa mí, para tenerlo, pues no sé, no lo jugaría. No está mal, pero claro. Me gusta más el otro, el Devil Within. El tío de Devil Within, el que hizo el primer Resident, ¿no? Dicen que estará, ¿eh? Hoy. Sí, en Bethesda. Así que como anuncien el 3, espérate, ¿eh? Claro, no otra cosa. Puede ser otro de terror nuevo de Bethesda. Molaría el Devil Within versus Resident Evil. O el Silent Hill versus Resident Evil. Sí, Silent Hill como sea un pachín. Es verdad que ya no lo hacen, pero esos juegos deberían volver. Yo quiero jugarlos, los Silent Hills. Prepárate los conguitos y una Fanta de trufa, ¿eh? Nada, que prepare unos conguitos, ¿no? Que paletra hay que comer. Bueno. Yo ayer dije, ayer me metí dos pizzas. Joder, se queda tan ancho el sabor. Dije, jo, tenía hambre, digo, me hago dos pizzas, que es el E3, hay que celebrarlo, esto es una vez al año. A ver ahora, va, World Premier, venga, 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 que viene el sabrosón, ¿eh? 4K, venga. ¿A qué es Halo? Sí, lo sabía. Juego que nunca voy a jugar porque no tengo la Xbox. Pues seguro que es Halo, ya verás. El Halloween, no, hombre. Halo, pero es la colección Ah, pues no, no, igual no. El Watch Dogs 3. Sí, se ha filtrado. Bueno, se ha filtrado, se ha confirmado, qué coño. Pero ese es para Ubisoft, no creo No, no, que. esto no es Halo. Esto será. ¿Qué será? ¿El Flight Simulator Esto será. No qué? sé, Pues no. igual es un simulador de aviones, ¿eh? Pues puede. Parece el Mira, mapa. Parece el mapa de. ¿Qué? para que veas todos los sitios a los que no vas a ir. Bueno, no sé si me anima más o parece el GTA, tío. Sí, es un simulador de aviones, ¿no? Bueno, pues yo muchas ganas de ver el mundo así, ¿no? ¿Eh? Yo quiero verlo en la vida real, no en un juego. Hombre, un simulador de aviones, la verdad es que no, para mí no es, ¿eh? Para otros, quizás. No, se ve chulo el juego. Para Se ver ve detallado. jirafa. Bueno, mira, para ir a ver a gente de otros Mira, países. te pasa el avión ahí por encima de casa. Esto haciendo una paja. Pues sí, tenías razón, tú, es un simulador de avión. Hombre, eso de que salgo yo haciéndome eso, no, amigo, ¿eh? Si pasas por Argentina, sale un chabón tocando la guitarra como es un enemigo. Hostia, no jodas. Hatsune Miku, esa no existe, ¿eh? Es un holograma. Ya, pero usted me entiende, ¿no? Quien crea que existe es que le falta cuatro pollas, porque. ¿Y este cuál es? Ah, los Aiempires. Ah, ya sé, no soy mucho de esos juegos, tío. Yo lo jugué de pequeño, pero. Yo los veía en la revista esa de Micromanía que regalaban, pero nunca los he comprado, ¿eh? Porque. Bueno. Bueno, No, sí, ya sé usted que sus gustos no son muy allá. quien le guste este juego, pues para él, porque lo compre. A ver, chaval, usted viene a cuestionarme. Hostia, no me cuestione. Joder, Xbox E3, de momento a ver. El abuelo moribundo. Este es el Sea of Thieves. Ah, no. Este es simulador de viejo, ¿no?
A ver Este qué. no es. A ver. ¿Eh? ¿Y esos toros? Tengo a ¿Qué los es ga el Usa? ¿Tengo a los gatos? ¡Ah! ¡Aquel juego de los felices! No, es el juego aquel. Tú dices uno que se llama We Happy Few. Sí. No, no es este. Trasto, ¿ya te ha pegado? Venga, vete para allá. Ya le han pegado al gato, tío. Hostia, sale algo. Sale. ¿Eh? Nada, nada. ¿Y esa ninja zombie? ¿Pero esto qué es? ¿Esto no es el juego aquel de los marranos en guerra? No será el nuevo juego de Team 17. Yo acá, comiendo frutos secos. No, así de seca está subido. Ya, ya lo sabes, está más seca ya de. Xbox, Microsoft. Me ha tomativo al hombre. Está tan motivado que tiene voz de pito, el pobre. Este año no está Sony. Que este año Sony no va. Ah, te entendí, Sonic. Una pena, ¿no? De Sonic no creo que enseñen ningún juego, ¿no? Ya salió el de carreras hace poco. Sería raro que enseñasen ahora otro Sonic, la verdad. Pero a mí me molaría que sacasen los Adventure, el 1 y el 2 para la 4. Por 20 pavos. Wow, me molaría remasterizados. Remasterizados estarían muy bien, la verdad. Yo los pillaría, me gustaría jugarlos. Ahora que es verano, por 20 euros. Jugar a Sí. los Sonic ahí. ¡Miri, miri, miri! ¡Che, qué está haciendo! No, no, vamos para, vamos para. Imagina que juega y te llega el típico mensaje. Sí, ¿no? Mister, a ver. Tipo mensaje de país extranjero. Yo no sé, tío, pero esta vida me hace sufrir, ¿eh? Voy a mirar, voy a activar el wifi en el móvil. A ver si hay comentarios de la gente. Hombre, si me comenta la gente me pongo feliz, ¿eh? Porque una vez al año, ¿eh? Bueno, ya sabes que los tontos viven de cualquier ilusión, ¿no? Bueno, Bueno, la verdad es que... ¿y este hombre? ¿Esto quién es este hombre? Hostia. Pues que sepas que el vídeo que hicimos de Pokémon Ah, este es tiene 80 visitillas, ¿eh? Hostia, de aquí a la fama, ¿eh? Lo dejo ahí, ¿eh? Mochilas de Japón. De aquí a mochilas de Japón. Nos vamos tú y yo para Japón. Sí, ¿no? Pero qué van a hacer, van a jugar, ¿no? Bueno, igual se matan todos ahí. Ah, el Psychonauts 2, hostia. ¿Ese cuál es Psychonauts? ¿No sabes cuál es el Ah, Psychonauts? sí, joder. Joder, sí que sé cuál es, tío, que se me ha ido. Si está el de este ahí, está el actor este, el. Este actor, ¿cómo se llama? Joder, de la barba. Hostia, qué específico, ¿no? El actor de la barba. El. Joder, que no me sale ahora, tío. Se hizo un vídeo y todo de ese tío. El. Que sale en Jumanji, coño, y en pesadillas. A ver, El. Me sale el nombre ahora, tío. joder, a mí tampoco me sale, pero sí sé quién dices. Es que no sé, no. La verdad es que no. No sé por qué no me sale, tío. Es que no lo entiendo. Es que no. Es que no me sale el nombre, tío. Hostia. Pues si me estás viendo en Twitch, te digo que en Twitch no veo los comentarios, así que. Yo no puedo verlos, así. Voy a intentar entrar a Twitch. Espera, 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 que viene otro World Premier, tío. Sí, bien.
Hostia. Hace muchos Star años, Wars. dos chavales de Facebook. ¿Otro Star Wars o es el Jedi Fallen Order otra vez? Será el mismo. Lego Ah, Star no, es Lego. Wars. ¿La colección completa? ¿Será la colección completa? No sé, a mí los Lego me gustan, pero. Están chulos, están entretenidos. Bueno, yo me compré uno de Harry Potter y no te creas, ¿eh? Sí, debe ser la colección completa. Que a mí el de Harry Potter no me gustó mucho. Nah, están entretenidos, pero. Hostia, a las 9. Skywalker Saga, joder. Está toda la saga. Sí. Ah, pues es interesante. Si Bueno. te meten todos, joder. Y es que estoy por pegarle una paliza a alguien. A ver, ¿qué es esto? Si esto tiene pinta de Dragon Ball. Ah. ¡Hostia, Dragon Ball! ¡Ay, ay, ay! No sé, dale RPG, ¿no? ¡Hostia, Dragon Ball! ¡Goku! ¡Llévame pronto! No, no, eso no. ¡Goku, tío, Goku! ¿Qué es el RPG? ¿Qué es el RPG? No, 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 Que sí, esto que no es sé. el RPG. Que es el Dragon Ball RPG, ¿eh? Parece el Xenoverse, Parece un Tenkaichi. No parece un Tenkaichi. ¡Freezer! ¡Qué bien se ve, tío! Que sí, que es el RPG de Dragon Ball. Sí, digo yo que será, porque otro. Me han alegrado, me han alegrado, me han alegrado. Porque el Fighter Z no es. No, no, es el RPG, es el No RPG. sé, el Fighter Z no se ve así. A no ser que sea Xenoverse 3, pero no tiene pinta. Tiene pinta de Tenkaichi, como tú dices. Es que tiene pinta de Tenkaichi, sí. Las peleas serán a lo Tenkaichi, pero si ¿Te imaginas que es el Tenkaichi. Tenkaichi Remaster? Están enseñando solo personajes No, clásicos, ¿eh? no, porque es el de RPG, porque es el Project Sí, Z. el Project Z, míralo. Pero es igual, es como un Tenkaichi igual. Quita. Dragon Caca. Ball Kaka. No, 2020. Pero si dijeron No, este. es Dragon Ball Z solo, ¿eh? No Dragon Ball a secas. Sí, pero es el Kakarot, Dragon Ball Kakarot. Igual es una especie de reinicio. Ese Solo no es el han Legacy on enseñado Goku. personajes clásicos. No han enseñado No, personajes nuevos ni no, nada. no, el Ni Super personajes. no va a estar, no va a estar Super. A ver qué es esto. No te. Si Super no va a estar. Yo creo que si el juego vende, irán haciendo. Hombre, está claro. Me ha A ver qué molado. es esto. Hostia, Dragon Ball Kakarot, tío. Sí, pero tampoco se ha visto gran cosa. Bien, no mucho, pero bueno, eso ya sabemos. Mira la Ouija, cómo hace la Ouija con tu amigo. Estoy buscando mi Twitch, pero no creas que no lo encuentro. ¿Qué juego es este? No sé, Friday una. 13. Vale, aquí estoy encontrando No el se ve mal. Twitch. Se ve de arriba, ¿no? Sí, pero me gusta el estilo que tiene, no sé. ¡Ay, no me! ¡No me mate! Hostia, pero Yo el. es que no, yo es que no oigo las voces. Te oigo a ti por encima, por eso no. Tampoco puedo comentar mucho. No pasa nada. Es el Hitman, ¿no? No, hombre. ¿Y el calvo ese? Joder, Sí, va. solo será por calvos. Ya me parecía. Iba trajeado, ¿eh? ¿Quién es el calvo? Puede ser, puede ser. Tú piensas, puede ser que sea algún Hitman Go o algo. No lo entiendo, que un calvo te dé una paliza no es de buen trago, ¿no? Se ve parecido al Hitman Go. 12, ah, no, pues nada, ni Hitman ni nada, es 12 minutos se llama. Tenías razón, no todos los calvos son iguales. Es que. Algunos matan, otros se pegan con árboles, otros. Otros simplemente están por estar y bueno.
Ah, si por calvo está el mundo lleno, eh. Por el siguiente. Yo, pues tengo mucho pelo ahora. Me está volviendo a crecer la hostia. No, pero una temporada me asusté, ¿eh? Que no me crecía. De los disgustos también. No, es que es verdad, de las amargaduras y las mierdas. A ver, este juego es... mola. Es el juego de Bambi, ¿o qué? Parece que es un juego de... que vas con tu hijo, que son ciervos y eso. Sí. ¿Y los peces qué hacen si no están en el agua? A ver, no sé. Yo sí. Poca imaginación tienes, amigo. Sí, me lo regalo. La imaginación me la quitó un calvo hace años. No, joder. Se supone que son espíritus o algo de eso. Un camino hacia el bosque. Bueno, como juego así, relajante, puede estar bastante bien. Se ve bonito. Otro más. Ah, este es el Gears of War 5. ¿Cuántas horas llevan ya esta gente? Pues... va dentro de unos minutos, una hora. Pues ya mismo acaba, ¿eh? No, hombre, si dijeron dos. Viendo estas cosas se pasa volando, tío. Ya ves. Guau, me mola, ¿eh? El Gears of War nunca ha jugado, ¿eh? Nada, a mí la sala esta no me gusta. Hombre, pero por probarla y tenerla tampoco... No me llamo mucho atención. Tan buenos los frutos secos y pican. A mí me gustan picantes estas cosas. Sabor picante. Sabor por hombre. No, hombre, eso jamás de las vidas, hombre. Pues no es el que decías tú, ¿eh? Sí, es el Gears 5, hombre. ¿Qué pasa que...? Sí que es ese, sí. Me ha molado cuando ha salido el Keanu Reeves. Digo, me cago en la hostia. Sale en septiembre. Yo como no tengo Xbox. A mí es que no me interesa este juego. No puedo decir nada. Yo es que no tengo Xbox. No, yo tampoco, pero... Y no jugaba ninguno tampoco. Sale en PC también. En PC también, no jodas. Claro. Si ya desde hace tiempo solo salen. O sea, los exclusivos de Microsoft salen tanto en Xbox como en PC. Sí, pero mi PC no da para tanto. Bueno. Pero usted a Microsoft se la importa tres cojones, amigo. Bueno, se la importa a Microsoft, a Nintendo y a Sony, así que... Exactamente. Bueno, y tú igual, no te hagas el... No, sí, yo lo tengo asumido. Y nunca me has regalado nada a Nintendo. La única vez que me regaló algo fue eso de los... embajadores. Bueno, quien dice regalar, dice que te cobraron de más por la 3DS. Demasiado pasta. Pero el de Dragon Ball sale el año que viene. Sí. Este año. Ponía principios de 2020. Tiene pinta que no... Tiene pinta el Battle of Sin. Tiene pinta de ser corto ese juego, ¿eh? Yo creo que es como los Legacy of Goku de la Game Boy Advance. Tiene toda la pinta que es una remasterización o remake del Legacy of Goku.
Hombre, remasterización, ¿no? No, remasterización no, pero que la han hecho de cero con la misma... las mismas intenciones, amigo. Un juego... A ver, ¿qué es esto? Esto es el 5, ¿no? ¿Todavía? Creo que sí. Joder. Aprovecha y come. Sí, es el Dios Juan todavía. Juan, me comería un Kinder, ¿eh? Un Kinder de esos, Kinder de barrita. Yo me comería una pizza, tranquilamente. También, ¿eh? Ya, una pizza ahora no vea. Un bocadillo de mortadela, ¿no? Eso ya no. No, pero esto es el Gears of War todavía. Ni puta idea. Debe serlo, sí. No sé, pero... no me suena haber visto ningún personaje de estos antes. No, es que no sé qué juego es, la verdad. Igual es el multijugador. Han dicho antes que iba a salir un multi también. Así que... el Fallout 76 está a 20 pavos. Y aún así es caro. No te gusta, ¿no? No, yo no lo he probado, pero por lo que han dicho de él, no es que merezca mucho la pena. Dicen que bueno, yo no, tampoco he jugado. Pero no creo que sea un juego muy bueno. A ver qué dicen hoy, que hoy de él, a ver si dicen cosas. ¿De cuál? Canciones. Fallout. Ah, hostia, del Fallout. Son las 2:30, ¿no? La conferencia. Sí, es hoy, a las 2. ¿2 o 2:30? No, a las 2. Sí, yo primero vi a las 2 y después vi a las 2:30. Que no me acuerdo, habría que mirarlo. Bueno, para lo que hay que ver. No sé, pero igual sería algo guapo. Hombre, dijeron que no iban a enseñar el de Elder Scrolls, así que... da igual, pero... bueno, a ver lo que enseña Mikami. Eso, ya es Black, el actor ese, tío. El Jack Black, el actor. Sí, pero... ¿no te acuerdas que no nos salía el nombre antes? Sí, pero... joder, ha tardado. Pero, joder, tío, se ha salido ahora. Mira el negro Sauron. ¿No está el Snoop Dogg este año, qué? No, porque ese solo juega a los shooters. No salió en la DEA. Ya no le dan porros. Ya por eso no va. Antes ya hacía un pacto con él. Si vienes a probar 4 juegos, te damos un porro. Y él venga. Pero ya no. Ya como está prohibido y todo eso, pues ya no va. Pero ahora tenemos a Keanu Reeves, que menos en nada, ¿no? Hombre, yo lo prefiero, la verdad. Porque... la verdad es que sí. Yo para ver, a un porro, a un tío fumándose un porro de 3 metros. Mientras está en el más allá, porque... y jugando de unas maneras que ni el Masuda jugaría así. Bueno, quien dice jugando dice... mira, el Terminator. Sí, es verdad. El juego, el remaster de la Play 2. Hostia, Gears of 5, Terminator. Qué fumada. ¿Qué pinta ahí el Terminator? El Schwarzenegger ya para el Mortal Kombat, ¿no? Porque ya este paso. Esta es la nueva consola. Elite. ¿Qué es esto? Mando. Es la nueva consola. Ah, no, el mando, ¿no? Pero este mando ya lo habían presentado hace tiempo. El Elite Controller. Ni puta idea, la verdad. ¿Eh? Es eso. Una llave, ¿no? Ah, vale, es para... ya decía yo, digo, hostia. Ah, porque es desmontable, ¿no? Ese mando. Sí, pero este mando ya salió hace años.
Supongo que lo han vuelto a hacer, pero. Pues sí que se repite esta gente todavía. Hombre, el mando es una pasada, la verdad, pero. Yo como no tengo Xbox, pero si la tuviese este mando, bueno, me gustaría tenerlo. Bueno, pero este mando te sirve para PC también. Pues también es una. Es una doble oportunidad de tenerlo. Hombre, es bonito el mando. Hostia, te dura 40 horas, eh. Sí, porque el de la puta Play 4 que te dura dos y da gracias. Yo el de la 4 lo tengo ya un poco jodido, eh. Se me queda sin batería ya. Pero pronto, eh. Estoy jugando y ya está sin batería. Lo tengo jodido ya, ese mando. Sí, está hasta desteñido ya el mando. Wow. ¡Hostia! Vaya, el Dying Light. Sí, sí. Este juego tiene muy buena pinta. Ya, este sí, eh. A ver si meten al Rick Edge Shooter. Hostia. Ya molaría el Rick aquí. Pues la noticia del Rick no creo que te guste, que ha muerto en los cómics. Hostia, ¿por qué me lo dices? Pues no sé, la vi el otro día, lo dice ya. Vaya spoiler, ¿no? No sé, yo no le he leído el manga, pero me da igual. Hay el manga, el cómic. ¿Qué me dices? No, no, es que joder, me estáis liando entre todos aquí, ¿eh? Pero es que entre todos, si no hay nadie. ya no sé dónde estoy, ¿eh? Una para dos, chavales. No sé, me estáis quemando ya entre todos. Otra vez entre todos, que todos, si no hay nadie, hijo puta. Sé realista. Hostia, ¿y este Assassin's Creed del futuro? Yo no jugué el primero, pero es una pasada el primero también, ¿eh? Sí, lo vi, lo vi. No me encuentro bien, amigo. Hombre, a mí el juego este me mola más que los... Dead Island. Dijeron que iban a enseñar algo del 2 aquí, ¿eh? Han dicho, sí, pero han dicho que ese juego, ¡buah! Hay que esperar, ¿eh? Que... Sí, lo han retrasado mucho. Lo he retrasado muchas veces, han tenido muchos problemas. Yo para mí que lo cancelen, porque ya para qué. Porque ese juego otro coche. Pero aquí en Nintendo, el año pasado mostraron otro y este año otra vez. Hay muchos jugadores que les gustan los juegos de coches. Sí, pero un coche real. Hombre, a mí me gustan los Need for Speed y eso. ¿Eh? ¿Qué? ¿Lego? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Coches de Lego? ¿Eh? ¿Qué? Bueno, amigo, dicen que ya es hora de ir a la cama, ¿no? ¿Pero y está fumando? ¿Eh? ¿Eh? Pero esto no tiene mucho sentido, ¿no? ¿El qué? Bueno... Es que... Pero esto no tiene mucho sentido, ¿no? No sé, ya espérate que no salga aquí el... edición Lego y edición Playmobil. Vaya tela, tío, lo del Lego. No, a ver, mola, está chulo, se ve chulo, pero... Lego Speed. No, si dentro de poco saldrán los Hot Wheels aquí. Eso es una expansión, ¿eh? Sí, sí, ya, ya. Los Hot Wheels en el Need for Speed, ya verás. Ah, que los coches de Lego. Encima. ¡Buenas, pues, chavales! No, no habrá trabajo ni nada para construir ese coche. Igual se puede conducir y todo. ¿Te imaginas que llega ahora un gilipollas y se lo desmonta? No, pero tiene pinta que el coche es de verdad, pero está cubierto en Lego. No sé yo, ¿eh? Hombre, para construir un coche entero de Lego ya lleva tiempo eso, ¿eh? Ya, hombre, pero todo es cuestión de pagar a gente que lo haga. Igual está el gordo petado dentro de Lego también. Dentro del coche, ¿no? El típico tío de Lego, ¿eh?
Bueno, a mí me gusta Lego, está chulo, Lego está guapo. No, sí, está chulo, hombre, pero... Que me ha hecho gracia verlo. ¿Eh? ¿Ahora un juego de box? Este ya lo habían enseñado. Pero vaya mierda. No me gustan esas figuras a mí. A mí tampoco, son muy feas, tío. Hay gente que se compra y se peta la vida con eso. Yo tengo alguna que me han regalado, pero comprarme por mí mismo no me gusta. A mí tampoco. Es que son... Es que no, no sé qué encanto le ve la gente a esas figuras. Hay figuras mil veces mejores y que son baratas. Hay también gente que se peta en la estantería, ¿eh?, de figuras de estas. Sí, sí. Como yo si... no le termino de ver la gracia, pero bueno. Ya lo que faltaba, si no me gusta la figura, el juego malo. Joder, tío, es que no entiendo yo. Como, bueno, cada uno pues caga lo que quiera, pero me cago en la... Ahora solo falta Halo versus los Minions, ¿no? Porque, joder. O One Piece versus Piratas del Caribe, a este paso ya. Bueno, hagamos como que eso no lo has dicho. Hostia, joder. Hostia. Que si sale te petas, ¿sabes? ¿Y este juego? ¿Pero y este juego? Este juego ya salió, será una expansión. ¿Pero de qué es este juego? De zombies. El State of Decay. Bueno, yo no lo he jugado, ¿eh? Este es el 2. No sé, yo no he oído muy buenas cosas del juego este. Y la... Pero música... a mí no me tiene mala. ¿Está sonando la música de Halloween, eh? Del Michael Myers, ¿eh? Hostia, que me ha parecido, ¿eh?, la música del Myers. No sé si tú ya ves al Myers hasta... No, que sí, que me ha parecido la música, ¿eh? Hombre, yo es que a mí de zombies me gusta, pero... Mola, pero no sé qué tal estará este juego. Pero este no está en la 4, yo no lo he visto. No, no, este es exclusivo. Ah, por eso ya decía yo. Ya, por eso me molaría tener la Xbox, pero la joder. Hay que conformarse con lo que tiene. Mira, a matar gordos también. ¿Cuándo que no hay gordos ahí, tío? Bueno, no está mal como juego de zombies. Volvería a probar. A ver, a ver, a ver. ¡Siga! ¡Que siga! ¡Siga! ¡Siga! A ver, ¿qué es esto? For the very first time. ¿Qué es esto? ¿Sega? Esto es... Esto no será... No será... Hostia. ¿Qué es esto? Online. Ah, pero es online. Ya me ha perdido todo el interés. Hostia. Bueno, que tampoco está mal jugar online. No, hombre, pero... Pero los que son puramente online... Ah, que paga. Si es jugar con un amigo y tal, sí, pero... Aparte que hay que pagar. Hostia, yo cuando he visto Sega me digo un Sonic, tío, un Sonic Adventure 3. Va, es free to play esto. Es gratis, ¿no? Sí. Bueno, gratis. Hombre, free que... Free to play. Sí, free to play, a ver. Puedes jugar. Te lo descargas, pero luego... Hay micropagos. En este otro lado. Sí, lo de siempre. Yo por eso estos juegos no los descargo, porque si los quieres jugar bien tienes que gastar dinero. Se rumoreaba que iban a enseñar un nuevo Tales of. Ah, es un... Sí, es Phantasy Star, lo sabía. Pero en línea, a mí, bueno. Bueno, los Phantasy Star suelen ser... Han solido ser todos online. Está feliz el chaval.
No, a mí no me interesa. No, no, digo este, el Spence. Joder. No me interesa, dice. El año pasado salió aquí a hablar fue cuando anunció el Kingdom Hearts. Hay un ¿No te DLC. acuerdas? Que salió aquí a hablar en el público. Para decir que el Kingdom Hearts 3 salía en Xbox. Sí, es verdad. Pero yo creo que es un DLC que van a anunciar también. No, pero eso lo dirán en Square Enix, si lo dicen. Puede, pero no sé. Hostia, PC Legend, ¿cómo es tu Xbox? A ver qué juego es este. Una leyenda de PC llega a Xbox en 2020. Leyenda de PC. El Jump era una leyenda. Bueno, ese. Más que leyenda. No, es mejor no nombrarlos aquí. A ver. World Premier. Paribirons. Crossfire. Pero leyenda de PC. Pues no sé qué juego es, si te digo la verdad. Sans, tío. Pues posiblemente me pille el de la bruja de Blair. Ese tiene buena pinta. Posiblemente ese lo pille, porque tiene pinta de. A mí me moló la peli cuando la vi en su día. Vi la 2 también, que salió hace un año o así. Y me gustó la primera, ¿eh? Estaba muy. A mí me gustaron las pelis de la bruja de Blair. Y es el que me llama más la atención de momento, de este año, porque de todos se van para el año que viene. Ese y el Animal Crossing, que yo no sé si el Animal Crossing al final se anunciará o se retrasa, porque. Bueno, espero que se retrase. Si se retrasa me da igual, porque me da igual ya esperar. Yo casi que lo prefiero porque le tengo ganas, pero ya Pero si sabes. saliese Animal Crossing, yo te digo que sale a finales, ¿eh? No sé yo. Es que no tiene pinta de septiembre. Yo en septiembre no lo ubico el Animal Crossing. No sé, es que no lo veo yo en septiembre. Muy. ¿Te imaginas que dicen, nada, en agosto ya está? Y tú, bueno, Sebas, la vida fue bonita, que sí, pero yo ya. El chabón aquí animando. No, no. En agosto no creo que salga, hombre. En agosto salió el New Leaf. Si El ta... martes se verá, ¿no? A ver qué es esto. El martes lo veremos. ¡Ah, Hostia. hostia! Este es el nuevo Tails. Este es el nuevo No he Tails. jugado esa Segundo. saga, no he jugado. A mí sí me gusta. Me gustaría probarlos. ¿Están para 4? Algunos están en la 4, Pero son algunos como están. un Ni no Kuni, ¿no? No, son RPGs, Pero tipo. más o menos, ¿no? Bueno. ¿O no? Tienen combate Pero es con combate por personajes. turnos, ¿no? Ahora no es por turnos. Hostia, a mí estos juegos me molan, ¿eh? Bueno, no exactamente. Bueno, ya los probaré. Y igualmente quiero pillar alguno. Sí, este seguro que es un Tales of. Eso lo Seguro. sabrás tú si has jugado. Hombre, no, pero no todos son iguales, hombre. Es como los Final, ¿no? Entonces cada juego tiene ¡Guau! su ¡Qué bien historia. se ve esto, ¿no? Eso me mola, que cada juego tenga su historia, me mola. Hostia, qué bien se ve esto, ¿no? Se ve bien, se ve bien. Y más de anime, tío. Guau, de anime. Pero igual no son ¿No Tails. será el Tienen unos. Sword Art Online? No, hombre. No, no tiene pinta, no tiene pinta. No, sí, tiene que ser un Tails. ¿Qué va a ser si no? Sí, ves Tails Tales of of Arise. Arise, sí, es verdad. La has clavado, la has dado ahí de lleno, tío, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué pinta tiene! Pues Yo aquí, tenía. hombre, aquí llevamos el directo, amigo. Está bien el directo. De momento están enseñando juegos que son buenos.
Ya tenía yo ganas de un Tails. Sobre todo de anime y eso, guau. Y aquí vamos, chaval. Aquí dándolo ahora todo. Que enseñen el nuevo juego de From Software. A ver, que se vienen juegos buenos, ¿eh? 2K y Gearbox, este juego es... No me sale el nombre, coño, es... No, si... Joder. No estamos hoy, ¿eh? En nuestra salsa. No estoy yo. Sé cuál es, pero no me sale el nombre. ¿El Rage? No, si ese es de Bethesda. Es verdad, pero también salió para Xbox. El Borderlands, coño, que no me salí. ¡Ah, el 3, no, el 3! Sí, el 3. Ah, a lo mejor podremos jugar al 2, lo dejo ahí, ¿eh? Sí, bueno. Lo dejo ahí, que igual viene Plus este mes. Solo digo eso, no te adelanto conclusiones. ¿Cómo? ¿Eh? Que no adelanto conclusiones, digo. Ah. No se entera, es que está el pobre ya, para arrastre. Uy. Qué chulo se ve. ¿Sabes que el 2 tiene online? Ya lo sé. Y el 1. Y el pre-sequel. Pero no lo tengo yo el 1. No lo he probado nunca el primero yo. Sé que estaba para la Vita, que lo podía haber pillado, que estaba barato, pero... ¿El 1 para la Vita? El 2 o el 1, no sé. Creo que había uno para la Vita, ¿eh? ¿Sí? Sí, para la Vita había un Borderlands, para la PlayStation Vita. Pero no sé si era el primero o el 2. Ni idea. ¿Qué tal la noche? ¿Eh? ¿Cómo estamos? ¡Hostia, mira! Más cerca de tumba, ¿no? No, allí no me deja leer los comentarios, por desgracia. Por eso los tengo que leer aquí. En el YouTube sí, pero en el... Es que en Twitch no... En Twitch aún tengo que aprender, porque... Yo ya voy de... Otro juego. Hostia, espera, World Prep, son todos. Yo quiero que enseñen el de From Software ya, de una vez. Mira que viene un juego tocho. El One Piece, nah. No creo. A ver. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Toma! El de From Software. George, el de mal. Este es el de Dark Souls, ¿no? Sí. El que le gusta. Este quiero verlo yo. Hostia, que me vengo arriba, eh. Pero ese es una especie de Dark Souls, ¿no? No, es un juego nuevo. No, pero digo que la mecánica. Bueno, no sé, no se ha visto todavía. Eso dicen que será. Verdad, si para llevar... Chaval, me lleva hoy la contraria. No, me quedo aquí mismo, Espera. El Elden Ring se llama. Ya se filtró. ¿No decías que tú las frustraciones? No, pero esto se filtró ya hace unos cuantos días. Oye, pues se ve guapo el juego, ¿eh? Hostia puta, yo quiero ver gameplay. Tiene pinta, ¿eh? El juego. Hombre, este va a caer el día 1. Saquen lo que saquen. Yo me gustaría a mí también jugar. Pero ya sabiendo cómo... ya en el Dark Souls ese me fui para abajo, nada más empezar. Hostia, el Sekiro no lo has probado. No, me gustaría, pero es que me, no sé, me da miedo a agobiarme o algo con ese juego. Bueno, no lo he probado, pero sí me gustaría probarlo. Cuestión de jugar y aprender también. Joder, a ver si enseñan gameplay. Supuestamente está basado en la mitología nórdica este juego. Un juego japonés basado en la mitología nórdica. Elden sí. Ring. Sí, esto ya se sabía. Va, pero no han enseñado nada. Si no se ha visto nada del juego, se ha visto un pequeño tráiler, ¿no? Cinemáticas. Hostia, pero está el de Juego de Tronos, ¿eh? El creador, ¿eh? Está por delante, ¿eh? Sí. Calla, sí. Que aquí sale el John Nieve, ¿eh? Ya que no saca los libros, pues tendrá que sacar algo más por ahí.
Sí, a ver qué sale, a ver qué sale, Jesús. No, que está ahí comentando el Jesús. Ah, pensaba que me llamabas a mí No, Jesús. hombre, no, que está en el chat, hombre, hostia, a ti no. Ay, la ventana, hay que cerrarla a veces que se cae uno. Ay, me duele la... Joder, pero no se ha visto nada del juego. Sí, tú lo quieres ese. Hombre. Yo sí, no se ha visto nada. Da igual, es el From Software. Primero míralo, ¿no? Aquel gameplay un poco. Hombre, pero ya saldrá. Que yo quería verlo un poco de gameplay, pero han enseñado nada, tío. El Mollejas y el Wit en tu directo, amigo. Hostia. Jo, qué buena estima se tiene la gente. No os insultéis que os baneo, ¿eh? El canal va mejorando poco a poco de suscriptores y bueno, esperemos llegar a los 4.000 un día. Está el chabón viendo. Está el Chabón y el Iker Casillas. No, no, y el Calleja. Qué broma, ¿eh? No os cabréis que estoy de broma. Nada más faltaría. No. Ay, que se nos va la cabeza, ya es tarde en España y los españoles tenemos unas manías raras aquí, ¿eh? Ahora pistolita y pa. Joder, no digas, hombre, que nos hundimos, ¿eh? Va, que sorteo una Mastercard con 10 euros. Ah, pensaba que ibas a decir una Master Ball. No, hombre, no tengo yo. Hostia, no pasa nada, amigo, todo bien, eso, ¿eh? Que te meto un tiro, ¿eh? Nada, no, broma, ¿eh? Que estoy contento, Randy, hoy, que hoy es L3. Tú sabes que L3 una vez al año y hay que darlo todo aquí. Luego nos vamos al Pornhub ese, ¿eh? Allí seguimos el directo. No, no, es broma, ¿eh? No más falta. Allí no se puede hacer directo. No se puede, ¿no? No, allí hace pimba. L3 en un canal de adulto. Ah, ¿y cómo haces directo? Te aparece la muerte, No, no diga eso. Que yo soy muy joven aún y contra ¿no? más. No, digo, no lo digo por ti, digo allá en Argentina. Ah, la muerte, ¿no? Joder. Fua, no Si ahora veas. sí empezamos a los pipi, pa. Ah. Me duelen los músculos, tío. Tengo que ir a hacer ejercicio. Bueno, tanto mover la mano para arriba y para abajo. ¿Cuándo era el E3 de Netflix? Supuestamente es el martes, pero no se sabe, no Tenemos sé. que grabar de Netflix, ¿eh? Estaba sin confirmar. ¿Pero qué va a presentar Netflix en un E3? Pues porque tiene el juego, creo que estaban haciendo con los de esta empresa que quebró, que hacían los Telltale esa, ¿no? ¿Los qué? La empresa esa que quebró, Telltale, Ah, Telltale. que Telltale Games. esa, como cojones se escriba el nombre, ¿no? Hostia, O Telltale. Telltale, o como cojones se escriba, que estaban creando el de Stranger Things. Sí. Y supuestamente Netflix quería mostrarlo. Pero para una conferencia para mostrar un solo juego. No, supongo que estarán creando más juegos de series. De sus No, no. series, sí, están creando juegos exclusivos de sus series Netflix. Hombre, un juego de Stranger Things ya se mostró hace poco. Sí, pero aparte de ese, decían que tenían uno de la primera temporada en plan aventura gráfica. Y que no sé, que como quebró la empresa esa. A saber de lo que ha pasado ahora. No sé, si un día Bueno. vamos a quebrar nosotros. Pero bueno, si yo creo que ya estoy quebrado, así que poco ya. Ahora tengo que ver gente aquí comentando cómo Van a se hace, tener la ¿eh? nueva Xbox. No Supongo. jodas. No sé. No estoy Pasará. escuchando, pero por lo que están mostrando. Yo estoy triste, ¿eh? Estoy triste porque. Porque estoy triste porque no tengo la Xbox, entonces ¿cómo voy a jugar a estos juegos tan buenos? Bueno,
Una pena muy grande, ¿eh? Bueno, siempre quedará andando. Bam, bam, Bueno, tú ahora tienes Animal Crossing, yo. tú también, hombre, ya verás. Yo tú, papá. No repitas tanto eso de tumba que al final ya verás. No estaba diseñando el CGI. El CJ del GTA, ¿no? ¿Qué pinta aquí el CJ en los de Microsoft? Salí en la pantalla. Pues a lo mejor están creando un GTA. No creo, del Me dirán GT, los tonterías que. del GTA 6 no creo que enseñen nada. No, no. ¿Cómo van a enseñar algo ahora? No, si es que no hay nada tampoco de ese juego. Ni siquiera se sabe si lo están creando, así que hombre, supongo yo que creando lo estarán Salir creando. saldrá, claro que sí. No sé, saldrá, pero ya estaremos tú y yo Pero esta gente se toma su tiempo. en un asilo, porque Hombre, yo prefiero estar. Mira, 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 Xbox. Project Scarlet, sí, pero no. Vacaciones. En verano de 2020 sale. ¿Ve? ¿Qué? La nueva Xbox sale en verano de 2020. O sea que la van a enseñar en el E3 que viene, ya me ves. Hostia, entonces, ¿y Sony? Sony ya dijo que el año que viene mostrará también la PS5. Y juegos, supongo. Hombre, no te van a mostrar una consola para que te hagan los macarrones. Hostia, los magarrones, La vida es una lenteja. Hola a todos. ¡Levántate! ¡Anda y abre la nevera! Como de esa buena, esa música, ¿eh? Esa canción. Y mira a ver si te queda mortadela. La vida es. ¡Vámonos! La vida es una lenteja. O la tomas o la dejas. La vida Hola. es una. Como Santa Copia, ahora. No, no Bueno, creo. claro que sí. Hostia, por cantar eso. Sí, como cantamos también, ¿no? Sí, también es verdad. Hombre, pero esa canción no existe de verdad. La cantan, ¿eh? Sí, que existe. Es de los manijuelos, esos, ¿no era? De los Antonios o con los Pepe o algo así. ¿Dónde estás tú bien, Pepe? ¿No era de quién era? Porque lo busco, ¿eh? No me acuerdo cómo se llamaba el grupo, Los pero. manijuelos o algo así, ¿no? Tenía un nombre así, Pancho, sí. Los parejuelas, los machuelas, los te meto una paliza que te reviento en la esquina, no espérate. La vida es una Nadie lenteja. somos dos. Acá está Pepe. El que presentaba Radio Espantoso del Vice City se llamaba Pepe. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es el Hal? No, no, o sí. Body fools, ¿eh? ¿Es el Hal este? ¿O es Future Chapman? A ver, ¿qué es esto? Mamá, papá, tú, ese no es, ¿no? Es que no sale, tío. Pon la vida es una lenteja y te saldrá. Digo yo que te saldrá. Una esta. Pone Sí, una esta, ese. una Ese esta, es. levántate. Ah, Yo no sé es que. qué juego es este, tío. No sé, ¿será Halo? Se me lías con la lenteja al final. Hostia, le he leído yo. Joder, la vida es una lenteja. No No la sé, yo tomo. supongo que será Halo. Tiene pinta, ¿no? Sí, esta no es cortada. Si la tengo yo en el ordenador, a veces le hablo. Sí, es esta, ¿no? Y bueno, a veces me insulta y me pone verde, pero. Ya no te respetan ni los ordenadores. A mí no me respeta nadie ya. Yo ya no sé qué hago, Normal. hostia. Si es que ya. Hostia. Ah, no, este es el Just Cause, ¿no? No me gusta Just Cause, tío. No, a mí tampoco mucho. Pero si ya está el 3. Sí, pero será una expansión del 4. Hombre, el 3 donde vaya ya.
Si sí, salió el 4. Será una expansión, digo yo. Amigo, ya probé las galletas de Sin San sabor barbacoa. Después haré un directo en Instagram probando la Pepsi de Sakura. Ah, no, 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 esto no es Yaskar. Amigo, está buena la galleta, del Sin San. Digo que esto no es el Yaskar, pero que parecía el protagonista. A ver, pero ¿tú te crees que Yaskar va a estar en el espacio? Hombre, cosas más raras han visto en ese juego. Sí, también. Joder. Yo probé el 3, una mierda. Para mí no me gusta ese juego. Nada, a mí me aburre. Oye, pues. Sí, sí, sí que tiene que ser. Sí, es Halo, mira. Hostia, sí, el Halo. Pues tiene buena pinta la Pepsi de Sakura y la galleta de sabor barbacoa. Sí, bueno. Viene muy a cuento, la verdad. Hay que comerlas, ¿eh? Hombre, las galletas de Shin Chan yo no las he probado, así que tampoco digo nada. Yo sí los he probado, pero... ¿Saba pienso? No, tú pensar un poco. No, digo que si sabe a pienso. No, están buenas, saben a chocolate, así como... Ah, bueno, es que dice el Calleja que saben a pienso de perro. A ver, bueno, hijo mío, ¿cómo va a hacer el directo aquí en mi canal? No digáis tontería que... ¿Cómo va a hacer? A ver si muestran el Halo. Yo el Halo no, tampoco lo voy a jugar porque tampoco la tengo. No, yo tampoco, pero sí me gustaría probar la saga. A ver. Está feliz el hombre. Soy yo, ¿no? El de la barba. Ahora lo enchufa y empieza a cantar Billie Jeans. Hostia. Y anuncia en el Vice City Remastered. Oh, very bots. I wish I want my house. Vale, vamos a parar, que aún la gente se va a pensar que estoy gilipollado, ¿eh? No, sí. Parece esto un streaming de disminuir. ¿Por qué? Hostia, amigo, pero no decías tú que sabes que parecían de perro. Me hacéis un lío. El Halo es el Metroid, ¿no? De Microsoft. Hombre, no tiene mucho que ver, pero. Pero bueno. Calla, ¿eh? Hasta aquí el directo, ¿no? Aún quedan horizontes por descubrir. Pero nos ha puesto el traje. No es un traje, hombre. Es el jefe maestro. Que yo no he jugado al juego. Yo tampoco, pero algo sé. Pues yo no, porque como no la tengo. Yo tampoco, pero joder. Ah, vale, enseñarán gameplay, digo yo. Pensaba que era un traje que se iba a poner él. No, hombre. Ya este paso probaré galletas tumbas. O galletas más allá, porque. Este paso. Esto es gameplay, a ver. Sí. ¿Te gusta el maíz tostado? Sí, está bien. Pues no, no era gameplay. ¿A qué viene lo de te gusta? No sé, porque. Se me ha ido, se me ha ido. Ya tienes unas preguntas, amigo, que... He dicho, me he desviado, de este mundo. Espera que viene el Doom Eternal, ¿no? Ah, no, que es el Terminator. ¿Ya se acabó? ¿Qué hora es? Hostia, ya se ha acabado. No, a ver, espera que miro. Si son las 11:30. Igual ahora... No, no, ¿cómo se va a acabar, tío? Hombre, digo yo que enseñaron algo más. Igual se acabó. Hombre, a mí con lo del... Hombre. Hombre, a ver, teniendo en cuenta que el año que viene sale la nueva generación, tampoco creo que enseñen aquí 20 millones de cosas. Pero ya habrá acabado entonces. Hostia, pues qué corto se ha hecho. Joder, sí que hay gente en directo, ¿eh? Y gente ya subiendo trailers. Me cago en la hostia. Como...
La gente también. Las visitillas, ¿no? Eso parece, porque voy a mirar a ver cuántas horas llevamos aquí en el directo. Sí, ya te he dicho yo que una hora y media. Ah, sí, me lo has dicho. Hostia. No, si se me va, ¿eh? No, pues entonces... Pero que no pasó, no decían que eran 2 horas. Yo no, yo aquí no veo 2 horas, ¿eh? Sí, decían que iba a durar 2 horas. Yo no veo 2 horas aquí, vamos. El Dragon Ball, guau. El Dragon Ball, el Kakarot, tío. Dragon Ball Z Kakarot. Ese lo tengo que... Fua, ese lo compro nuevo cuando salga. El Kakarot. Hostia, pues se acabó. Pues sí, al parecer se acabó. Bueno, la media hora. ¿Dónde está? Pero... Bueno, pero... ¿La media hora qué? ¿Dónde está? Bueno, la media hora ya... bueno, pero qué raro. Qué raro, ¿no? Me esperaba algo más. Joder, pero... ¿Qué cojones? Que ya se ha acabado. Esperaba algún anuncio más. Tampoco es que se haya visto gran cosa. Pero ya se ha acabado. La mayoría ya se sabía. No, pero en serio, ¿se ha acabado ya? Sí, eso parece. Pero que no sé, eran 2 horas. Este 3 pinta muy descafeinado. El del año pasado parecía inexistente. ¿Te acuerdas el del año pasado que parecía inexistente? Que parecía... a mí me dio la sensación de no haber visto nada el año pasado. Lo vimos y ya está. Luego dijimos, bueno, sí, mira, está bien. Pero bueno. Y nada, ya que se ha acabado, vamos a ir cortando ya el directo. No sé qué vamos a hacer aquí. Como no hagamos nuestra presentación ahora, presentemos juegos que no existen, porque otra cosa. Pues no, bueno. Podemos ver. Pero también es verdad, vemos John Witch y me meten un strike ya. Hostia, tengo la peli de John Witch, ¿no? Un strike o un tiro, porque. Ay. Pues bueno, ya ha estado bien, ¿no? A mí me ha gustado el de la bruja de Blair y el de... Sí, pero bueno. No, han dado fechas más que nada. ¿Te esperabas algo más tú, no? Un poquito más, sí. Yo pero creo bueno. Pero lo de la bruja de Blair la han sacado ahí... Una parte es desesperar. Si la siguiente generación sale el año que viene, es lógico que tampoco te enseñen aquí 1000 juegos. El de la bruja de Blade se la han sacado debajo la manga y... Sí. Porque nadie esperaba un juego de la bruja de Blade. Bueno, tampoco creo que sea el juego por el que más ganas tenga la gente. No, pero hostia, que es una buena iniciativa, ¿no? Juegos de pelis de miedo. Sí. La verdad, no sé, pero bueno. Vamos a dejar aquí el directo que... Que bueno, ¿eh? Ha estado bueno el directico, ¿eh? Sí, bueno, ya hasta Bethesda. ¿Y el Bethesda cuándo? ¿El año que viene? ¿Las 2? No sé si son las 2 o las 2:30. Espera, que lo voy a mirar un momento. Lo miro y ya paro el directo. Un momento. Yo creo que lo cambiaron a las 2:30. Voy a mirar, así que pasaros por aquí, ¿eh? Que si no os pego una paliza. A ver, el de Bethesda es a las 2:30. ¿Cuánto queda para las 2:30? Pues quedan casi 3 horas. 2 horas y 50 minutos. ¿No era hora? ¿Dos horas queda? ¿En serio? Sí. Joder, pero hostia, pues más, más de 2 horas casi. ¿Y qué hago yo en 2 horas? Hasta que empiece. Burret y directo de hostia, que eso no, tío, no, pero joder. Pero bueno, ha estado bonito, amigo. Joder, tío. Por
¿Y tú crees que el DBT da este año va a estar decente? No. Bueno, ya lo ha dicho, mejor decir la verdad que decir embustes, ¿eh? No, no, es que no creo que sea gran cosa este año de ¿Y Bethesda. cuánto dura el de Bethesda? Una hora, me imagino. Hoy dormimos con Isabel. Hoy vamos a dormir calientes, ¿no? Pero... Hostia, tarde, tarde. Bueno, es L3. No pasa nada. Yo creo que la más... Y bueno, espérate. La de Ubisoft es a las 22 en mañana. Sí, pero es mañana, ¿eh? Y el del Square Enix, que también voy a estar ahí, porque la voy a ver, obviamente. Que sí que la voy a Hostia, ver. eso es a las 3. A las 3 creo que estaré un poco más... Ukengwenge, pero bueno. Porque a esa hora... Y el de Nintendo el martes. Pues nada, ya podéis apuntarlo, chavales, en un papel, ¿vale? Apuntar, venga, coger la libreta de Hello Kitty Bueno, de... aquí el plato fuerte es el de Nintendo. Para ti, Para mí, claro que claro está, porque Nintendo, pam, pam, pam. Pero tú crees de verdad que va a salir Animal Crossing este año. bueno, saldrá el Animal Cross y entraré yo en tumba. No, pero es que no sé, no hay nada, del juego, es algo raro, por parte de Nintendo. Ni una puta letra, nada, nada, nada. Pues por eso toca enseñarlo bien. Tocaría, pero aquí a que lo enseñen, esta gente es que te dicen que sí, luego te dicen que no. Mira lo que hicieron, o sea. Algún día lo enseñarán. Hombre, eso sí. Si no apaga y vámonos ya, porque. Está negativo la cuenco, pues es cero. Joder, era Quengong, y bueno, ya sabéis, si queréis ver de Bethesda, que no creo que ya es tarde a esa hora, no lo veréis, pero yo estaré aquí también porque lo quiero grabar y vamos a cortar ya este directo que no hay mucho más que hacer aquí ahora. Aparte de hablar de Animal Crossing en un directo de Microsoft, que también tenemos nosotros. Hablando de Nintendo en uno de Microsoft, tío. ¿Y qué pinta el de Animal Crossing? Que le pegue, que he puesto de fondo al de Animal Crossing. Si quieres, Hostia, entra. chaval. Entra, entra al directo. Entra, que vas a probar. No, no quiero. Ah, no quiere, no quiere. Me lo dice Sí, así el hombre. Con... si no me lo pasas, me da pereza buscar. Yo te lo paso, yo te lo paso. Hostia, el chabón. Bueno, ahora se lo paso y nos iremos ya, que hay que cocinarnos una pizza. No, ojalá, yo me comería una, pero de esas buenas, tío. Yo probé una ayer, era de salsa verde. Hostia. Una pizza que llevaba una salsa como verde. Tiene un nombre esa salsa. Te le he pasado el directo. Lo que tú dices se llama peso. Eso, el pesto, está bueno el pesto, ¿eh? Sí, está bueno. Nunca la había probado el pesto, digo, hostia. Y bueno, va, vamos a dejar el directo, que el de Microsoft creo que empieza. No, perdón, el de Bethesda empieza a las 2 y 30, que quedan 2 horas o así, pero bueno, espero que se pasen volando. Que tampoco creo que enseñen mucho, pero bueno, nunca hay que perder la esperanza tampoco. Así que bueno, adiós, hasta la próxima, hasta el próximo directo. ¿Tú quieres decir algo? No. Bueno, pues un no rotundo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vale, No. no sé. No digas nada, pues no digas nada, pero bueno, adiós. Microsofters.